Hola, ¿cómo están? Hoy Campo Palentino celebra San Isidro, el patrón de los agricultores, de los labradores. Hablaremos con el presidente de Asaja, José Luis Marcos, para conocer en qué estado se encuentra el campo. A día de hoy parece que las previsiones son muy buenas, así que quédense con nosotros. Bienvenidos. 15 de mayo, día de San Isidro, el patrón de los agricultores, y es un día que no nos podíamos perder en Campo Palentino. Hemos quedado a pocos minutos de comenzar la Eucaristía en la Catedral de Palencia con el presidente de Asaja Palencia, José Luis Marcos. ¿Qué tal? ¡Feliz día! Hola, muy buenos días. Feliz día de San Isidro para todos los agricultores y ganaderos de la provincia de Palencia. Un día para festejar, para celebrar, para hacer una jornada de convivencia con sus compañeros, pero también para reivindicar, ¿no? Porque las rogativas en el día de San Isidro no pueden faltar. Este año hay agua, pero ¿qué otras peticiones hay? Bueno, pues como bien dices, hay dos, digamos que dos temas. Uno, este año San Isidro, la verdad que se está portando bien en lo que se refiere al campo. El campo hoy se encuentra en un estado en toda la provincia de Palencia bastante bueno. Quizá un poco el norte, por todas las lluvias que hubo en invierno, ha habido algún retraso en las siembras y hay alguna parcela que esté un poco peor, pero por lo demás, bueno, pues ayer ha llovido, hay previsiones de que también llueva estos días. Es algo que ya llevábamos años que no sucedía. En esta época lo reclamábamos y no había pasado. Es cierto que todavía quedan días, ha habido heladas hace 15 días, hoy mismo ha escarchado un poco, bueno, esperemos que no haga daño y que lo que queda hasta la cosecha, que todavía quedan bastantes días y bastantes noches, aunque parece que está ahí cerca, bueno, pues se cumplan los pronósticos y podamos tener una cosecha buena. Por otro lado, como bien decías, hay que reivindicar, pues, que aunque la cosecha venga buena, como los precios no nos acompañen, los precios bueno, les tenemos en caída libre, como todos sabemos, entonces como no se ponga un poco bien la cosa, por muy bueno que venga el año, seguiremos trabajando a pérdidas y eso es triste. O sea que pedir que esos precios se pongan un poco acorde al mercado y después pues seguir reivindicando a las administraciones. Lo hacemos continuamente. Hemos estado, como todo el mundo sabe, casi 2 meses de movilizaciones. Se ha conseguido alguna cosa, no vamos a decir que no, pero quedan muchas todavía, hay muchos flecos por los que tenemos que seguir negociando y seguir trabajando con la administración. Veremos a ver lo que pasa y si no, pues lo mismo cuando estemos otra vez un poco más tranquilos de trabajos en el campo, pues volveremos a salir a la calle y seguiremos reivindicando. Por otro lado, en la provincia de Palencia este año es uno, por desgracia, volvemos a hablar de los topillos. A primeros de año, finales de año pasado, primeros de año, teníamos muchos topillos, sobre todo en zonas concretas. Parece que hubo una época que se tranquilizó el tema, pero ahora mismo hay otra vez repunte. Otra vez desde Asaja, seguimos reclamando, seguimos mandando cartas a las administraciones y bueno, pues seguimos luchando por todos los agricultores a ver si conseguimos que por fin esos daños se lleguen a pagar, porque la gente y la administración nos habla del seguro. El seguro es un poco, bueno, pues está ahí un poco una pegatina, porque como tengas una parcela o dos muy dañadas, al final te hace el cómputo de toda la explotación y bueno, pues quedan ahí muchas cosas que tenemos que seguir trabajando y peleando por nuestros agricultores y ganaderos. Los topillos, ya se anunció en otoño que iba a ser una primavera complicada, por desgracia se han cumplido esas previsiones, pero ¿qué remedio tendría que adoptar la consejería, ¿no? Pues para facilitarles a ustedes las cosas? Bueno, pues el remedio al final es que hay un daño, no se pueden matar, no se puede tirar veneno, no nos dejan hacer ese tipo de, digamos, de cosas en el campo para poder terminar con ellos, pues entonces lo que queda es que el daño que hacen ellos, que es la administración, pasa como el lobo, como cualquier otro tipo de problemas que tenemos en la agricultura, que paguen esos daños, que paguen esas parcelas, bien sea entre la Junta, bien sea entre el Gobierno Central, al final que se pongan de acuerdo las administraciones y que no siempre el pagano sea el agricultor. O sea, que al final, bueno, pues que se pongan de acuerdo y ese daño se pague.
Nos decía que este año sí que han contado con agua. Parece ser que la segunda quincena de mayo va a venir también con agua, con borrascas. Esperemos que venga sin tormenta, que eso sí que es un poco, me imagino, lo que ustedes puedan temer. Pero háganos un poco, pues, un análisis de cómo está el campo. Cuando nosotros vamos por la carretera y vemos las parcelas, la verdad que están de estampa. Pero eso se traduce luego en la futura cosecha. ¿Cómo está? Bueno, pues a día de hoy, como decíamos al principio del programa, es así como dices. A mí la gente me dice, o me preguntan otros medios cuando me llaman, las colzas, que son muy llamativas, cuando han estado amarillas, ahora ya van perdiendo la flor. Bueno, pues el campo, la verdad que está, en general, lo que es en el Cerrato en Campos, podemos decir que bueno hoy. Como te decía, a lo mejor en la zona norte hay alguna parcela que está un poco peor por el problema que tuvieron a la hora de sembrar. Ahora mismo, pues quedan, ya no quedan muchos días, puede quedar un mes, mes y medio para la siega, dependiendo de zonas, pero sí que es verdad que es la época de las tormentas, el mes de junio, cuando suele haber esos pedriscos, todavía alguna helada, como señalábamos antes. Bueno, pues pedirle a San Isidro que ya, que este año ha venido haciéndolo bien hasta ahora, que ya para poco que queda, pues que se siga portando igual y que nos deje coger ese fruto que está ahí, que parece que a día de hoy pues está en un estado fenológico muy bueno. Hablaba usted de reivindicaciones, también están un poco molestos con el Ministerio, ¿no? Puesto que tanto a Asaja como a Coag les deja un poco fuera, ¿no?, de las negociaciones. En este sentido, ¿qué piden al ministro? Bueno, no es que nos haya dejado un poco fuera de las negociaciones, casi hemos sido nosotros los que nos hemos salido un poco. Por ejemplo, UPA firmó el acuerdo de las tres organizaciones agrarias profesionales que reconocidas hasta hoy. Nosotros, como te decía al principio, bueno, pues sí que hay cosas que se han puesto sobre la mesa, pero todavía quedan muchos flecos. Concretamente en ganadería lo han pasado por encima y prácticamente de los ganaderos han olvidado por completo. Y en el tema de agricultura todavía quedan muchas cosas. Y no solo es en el Ministerio, también hay que dar un toque a la Junta de Castilla y León, que parece que ha pasado un poco de rositas. Me parece que la Junta también, ellos salían diciendo, como echando todas las culpas al Ministerio. También hay muchas cosas que desde la Junta de Castilla y León se pueden arreglar y se puede suavizar, sobre todo, que decíamos, en cuanto a la burocracia que tenemos. Entonces, como bien te decía, esperemos que en esas negociaciones se llegue a conseguir algo bueno, y si no, pues bueno, ya estamos acostumbrados, lo llevamos haciendo toda la vida y volveremos a reivindicar y volveremos a salir a la calle. ¿Volveremos a ver tractores, José Luis? Bueno, pues no sé si serán tractoradas, será gente andando, serán manifestaciones en Madrid, en Palencia, en Valladolid, pero sí, el sector, si no se arreglan las cosas, nos volveremos a unir y volveremos a pedir lo nuestro, que yo creo que es algo que es muy justo, porque como te decía, el año, la gente cuando lo ve ahora, joder, viene un año bueno, los agricultores este año, pero el precio no acompaña, y como el precio no acompaña, hoy en día, a día de hoy, tenemos adelantado el 90% del dinero de todas las explotaciones. Si no acompaña, pues al final estamos trabajando y cogemos cosecha, pero cogemos cosecha pérdidas. Además, recordamos que los costes bajaron respecto al año anterior, pero no lo suficiente. No, los costes han bajado un poquito, pero podemos recordar que en el año 2021 el trigo, que es, bueno, pues por hablar un poco, el cereal así un poco de la provincia de Palencia, estaba a 360 euros y hoy está a 200 y poco. Entonces, bueno, pues es muchísima la diferencia, y ahí es donde se va, bueno, pues ese dinero que necesitamos para que esas explotaciones sean rentables, y después, pues, para que la gente se quede. Esta mañana me llamaban unos compañeros vuestros y me decían lo mismo, que el sector, que está envejecido, que no hay relevo generacional. Es que la gente no se quiere quedar, sobre todo en la ganadería. La ganadería son 365 días al año, este año que es bisiesto, 366, madrugando, levantándose pronto, estando pendiente todos los días de la ganadería, para que después las cuentas pues no salgan. Entonces la gente pues busca otras alternativas. Respecto a la ganadería, bueno, siempre tienen ahí otra de las reivindicaciones, esa convivencia, ¿no?, con el lobo. No sé si hay alguna otra cuestión que quieran destacar. Bueno, pues el lobo, como sabemos, es algo que el Ministerio de Transición Ecológica, que es un gran enemigo del sector agrícola y ganadero, pues como sabemos que ya en Bruselas lo han puesto un poco más flexible, pero todavía en España seguimos R que R, y no hay manera de que, bueno, pues dejen que esté como mínimo como estaba antes, o sea, que al final conviva, que el lobo, bueno, pues se cace, pero se cace con cierta legislación, con cierta prudencia, pero bueno, puedan convivir. Así ahora el que está conviviendo es el lobo y el ganadero es el que está desamparado. José Luis, ya suenan las campanas, significa que comienza la celebración, ¿no? Aprovecho para dejarle el micrófono y desearle pues un feliz día a sus compañeros.
Muy bien, bueno, pues quiero decir que toda la provincia de Palencia, bueno, en general España entera, hoy que es el Día del Patrón, que lo celebre, cada uno lo celebra en sus municipios, lo celebra generalmente rodeado de su gente, cada vez hay menos gente en los pueblos, pero es un día que se vive con mucha pasión. En unos municipios lo celebran a través de las cámaras agrarias que todavía existen, en otros los ayuntamientos, en otros se juntan un grupo de amigos. Bueno, pues que sea un día muy especial y, como decíamos al principio del programa, que San Isidro nos acompañe en esta recta final y en estos pocos días que quedan, para que, bueno, podamos tener un año bueno y cuando hablemos con Cristina en verano y hayamos cogido la cosecha, podamos decirle: oye, Cristina, San Isidro al final ha cumplido y ha sido un año bueno. Bueno, pues nada, por lo demás, feliz San Isidro y viva San Isidro. Nunca falla, siempre está en esta celebración, porque él es palentino, además de presidente de Asaja Castilla y León. Estamos con don Aciano Dujola. Dona, feliz día. Muchas gracias y feliz día para todos, especialmente para los agricultores y ganaderos, pero yo creo que en Palencia y en Castilla y León todos somos un poco agricultores y ganaderos, con que feliz día para todos. Ha sido un año marcado por las movilizaciones, por las reivindicaciones. ¿Se ha conseguido lo suficiente? ¿Qué queda por hacer? ¿Qué le pide usted al santo? Bueno, ha sido un año marcado por la catastrófica cosecha que cogimos el año pasado, por los altos costes que hemos tenido en la sementera, los bajos precios del cereal, y eso ha conllevado las movilizaciones que hemos hecho en toda Europa, en España y, por supuesto, en Castilla y León y en Palencia. En estos momentos, pues el santo, lo primero, agradecerle que este año está muy distinto el campo del año pasado. No vamos a decir a lanzar las campanas al vuelo, aunque en estos momentos lo estén. Faltan todavía cerca de 2 meses para la cosecha, pero hoy el campo está bien presentado. Que remate bien, que tengamos buena producción, tanto agrícola como ganadera, sobre todo en el tema de pastos y forrajes, para que podamos alimentar nuestra cabaña ganadera y tenga un precio que nos sean rentables las explotaciones. Y dicho eso, pues al santo hay que pedirle que continúe así el tiempo para acabar la cosecha, pero sobre todo que tenga plegarias para que nuestros representantes de las administraciones, nuestros representantes políticos, de verdad hagan una política que favorezca al campo. Y estamos en un momento crucial, porque el campo depende mucho de las decisiones europeas. El próximo día de 9 de junio son las elecciones europeas y, sin duda alguna, los europarlamentarios, los comisarios, todo lo que es la presidencia de la Unión Europea, se tiene que haber dado cuenta que el campo se ha levantado a protestar en toda Europa porque la política que nos imponen es negativa para el sector. Cada vez tenemos menos libertad para producir, cada vez se nos imponen más normas absurdas y se permite que entren productos que no cumplen lo que aquí nos exigen, que nos perjudican gravemente a lo que aquí producimos. Por eso, tanto a nivel europeo, nacional, como de las comunidades autónomas, tiene que cambiar las normas del campo. Tenemos que volver a permitir a los agricultores producir con libertad, productos de calidad, a un precio bueno, para que el consumidor se sienta orgulloso de comprar lo nuestro, de consumir lo nuestro, que es lo mejor. Efectivamente. Movilizaciones que, como antes comentábamos con José Luis, se pueden repetir en caso de que los políticos hagan oídos sordos, ¿no? Sin duda alguna. En estos momentos el sector ha parado las movilizaciones porque hay mucho que hacer. Estamos por un lado en siembras, por otro lado en recolección de forrajes. Nos meteremos en el verano, pero una vez de que acabe el verano, o incluso antes con algún sector específico, volveremos a salir a la calle porque los graves problemas no se han arreglado. La firma de UPA y de UCCL no ha solucionado los problemas que tenía el campo. Han abandonado al campo, se han vendido al gobierno con letra pequeña, pero los graves problemas de rentabilidad, de cuestiones medioambientales como el tema del agua, del lobo, de cuestiones fiscales, de seguridad social, de todos esos graves problemas, no se han solucionado. Por lo tanto, seguiremos peleando por ellos. Feliz día y que el santo les escuche. Pues muchas gracias, y este año toca, en estos momentos y en este día,
honrar al patrón y a trabajar por la agricultura, por la ganadería de Palencia, de Castilla y León y de España. Las Ajacoagi Cooperativas Agroalimentarias han presentado el pasado día 8 en unidad de acción el documento reivindicativo Agricultura Cuestión de Estado, que recoge soluciones concretas para la agricultura y la ganadería en un momento crucial para el campo español. El documento supone un paso más con respecto a las medidas planteadas por el Ministerio de Agricultura, que no firmó a Asaja al considerarlas insuficientes para atajar la crisis del sector agroganadero. Por parte de Asaja firmó el documento el presidente nacional Pedro Barato, acompañado por los máximos representantes nacionales de COAG y de cooperativas agroalimentarias, con quienes se sigue trabajando en unidad de acción. Pedro Barato advirtió que no se descartan nuevas movilizaciones si el Gobierno de España no atiende estas reivindicaciones, en especial las que competen a la ganadería, la gran olvidada en el paquete de medidas propuestas por Luis Planas. La producción de alfalfa y forrajes deshidratados en la pasada campaña 2023-2024 descendió un 22% con respecto a la anterior, según ha informado recientemente la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada, AEFA. La sequía determinó la evolución de esta producción, que superó ligeramente las 980.000 toneladas. El descenso fue aún más acusado en Castilla y León, con un descenso del 35%, donde se genera aproximadamente una décima parte de la producción española. En el lado contrario se sitúa Aragón, con una caída del 17%. Esta comunidad produce aproximadamente 3 de cada 5 toneladas de forraje deshidratado del país. AEFA surgió en 1984 a iniciativa de varios industriales de Valle del Ebro. Es la organización que representa en España los intereses del sector industrial forrajero, y están asociadas a ella 4 firmas palentinas: Agropal, Cooperativa Agrícola Regional, Mesta GLS y Profopal. La Junta de Castilla y León ha convocado una nueva incorporación de titulares de explotaciones agrarias a las intervenciones de desarrollo rural, medioambientales y climáticas para compromisos iniciados en la actual campaña agrícola 2023-2024 o en este año. Podrán presentarse solicitudes ante la Administración Autonómica no más tarde del 10 de junio. Los nuevos compromisos plurianuales deben mantenerse 5 años. Esta convocatoria está dotada con 32,5 millones de euros para el conjunto de las 5 anualidades. Engloba 8 prácticas agroganaderas: son cultivos agroindustriales sostenibles, aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado ovino o caprino, apicultura para la mejora de la biodiversidad, agroecosistemas extensivos de secano, introducción de cultivos minoritarios, abonado orgánico, agricultura ecológica y mantenimiento de razas ganaderas autóctonas puras en peligro de extinción. El Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, ha establecido los importes definitivos de las ayudas asociadas a los agricultores y los ganaderos de 2023. Con arreglo a estas cantidades, se realizará el pago del segundo saldo no más tarde del próximo 30 de junio, ingresos con los que se alcanza el total de la ayuda. Por lo que afecta a los cultivos en la provincia de Palencia, se incluyen las ayudas asociadas a las producciones sostenibles de proteínas de origen vegetal, con las leguminosas y su producción de semilla certificada, de remolacha azucarera y de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación. Asimismo, el FEGA incluye las ayudas a la ganadería extensiva de vacuno de carne y a la producción de leche de vaca, así como a los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne, a la producción sostenible de leche de oveja y cabra y a la ganadería extensiva de ovino y caprino sin pastos a su disposición, que pastorea rastrojeras y barbechos. La Junta de Castilla y León ha comunicado cambios para las explotaciones de pollo de carne de nuestra comunidad que realicen clareos a raíz de las peticiones del sector y de Asaja. La modificación aprobada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se realiza teniendo como base fundamental las normas mínimas para la protección de los pollos destinados a producción de carne, recogidas en el Real Decreto de 2010, así como la capacidad ambiental otorgada por la autorización, licencia o comunicación ambiental. El clareo consiste en la salida de un porcentaje de pollos para carne con un peso y edad inferiores a los establecidos como norma para la explotación. Es una actividad no constante que depende de la situación del mercado y la demanda coyuntural de pollos más ligeros o más pesados. Ese mecanismo permite mejorar el manejo de la explotación y su viabilidad económica.
vamos a hacer un repaso por las pólizas que están más de actualidad a día de hoy y que ustedes conviene que sepan, pues plazos, y también vamos a darles unas pautas de para qué sirven a aquellas personas que nos están escuchando. Estoy ya con el técnico de Asaja, experto en seguros, él es Carlos Ruiz. Hola, Carlos. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, en primer lugar le quería preguntar por el seguro complementario al suscrito en invierno. ¿Para qué sirve y por qué es importante anticiparse a contratar este seguro? Este seguro que, como bien dices tú, complementa al seguro de invierno. En el seguro de invierno es un seguro de rendimientos en el cual el Estado, ENESA, que es la entidad estatal de seguros agrarios, nos fija unos rendimientos. Entonces, a partir de este momento, si esperamos una producción superior a la que tenemos asegurado, debemos hacer ese complementario. Ese complementario nos sirve fundamentalmente para los riesgos de pedrisco e incendio. Entonces, para tener todos los kilos que tenemos en el campo cubiertos, debemos ahora mismo pues hacer ese complementario, subir los kilos. Es un seguro que es relativamente barato, es asequible, digámoslo así. Entonces, bueno, siempre interesa hacerle. ¿Por qué interesa hacerle? Pues aparte de por tener cubierto el campo, porque además esa subida de kilos es la que luego nos va a costar en nuestro historial a la hora de que nos hagan la media de esos 10 años para que luego nos dan los rendimientos. Entonces, también es una buena forma de subir esa media a lo largo del tiempo. Entonces, estos años son importantes subirlo. ¿Para qué? Para que los años que seguía tengamos un buen rendimiento. ¿Y qué plazos tienen a día de hoy los agricultores para formalizarlo? En principio, hablar de plazos en este seguro se puede decir, porque es el 15 de junio, pero vamos, el seguro hay que hacerle, si no cuanto antes, en cuanto tú veas ya más o menos la producción que tienes en el campo. ¿Para qué vas a esperar el 15 de junio si estás a 2 días de cosecha, si te pueden venir tormentas antes? Entonces, en el momento que el agricultor conozca más o menos cómo está el campo y cómo están las producciones de su campo, las previsiones de cosecha, que venga y le haga, que se tarda poquito en hacerlo y enseguida la atenderé. Carlos, sin embargo, hay agricultores que quizá por lo que sea no suscribieron ese seguro de invierno. Para ellos hay uno denominado módulo P. Para los que no saben mucho de estas cuestiones, ¿qué es el módulo P y para qué sirve? El módulo P es el que toda la vida hemos llamado el pedrisco incendio. Es el seguro de pedrisco incendio, que cubre pedrisco incendio, como su propio nombre indica. Es un seguro de daños en el cual el rendimiento le tiene que fijar el agricultor. Nos cubre ese pedrisco incendio. ¿Y el momento de hacerle? Pues ese sí que animamos a la gente a hacerle cuanto antes. ¿Por qué? Porque al contrario que en el otro seguro, que ya tienes unos kilos cubiertos para pedrisco incendio, que son los que aseguras en invierno y solo queda subirlo, en este seguro no tienes nada asegurado. El agricultor que no tenga hecho el seguro no tiene absolutamente nada asegurado. Entonces sí que interesa que se adelante un poco la contratación. Aunque tengas que, digámoslo así, entre comillas, hacer un poco la bolita de cristal y decir, bueno, pues voy a asegurar sin saber lo que hay. Bueno, vas a asegurar, no te preocupes. Tira un poco por arriba, porque tampoco son precios altos, pero interesa hacerle cuanto antes por eso, por tener un poco las espaldas cubiertas, que al contrario del que tenía en invierno, ya tiene esos kilos de invierno asegurados para pedrisco incendio. Carlos, además Asaja ofrece otro seguro denominado de sobreprecio, ¿no? ¿En qué consiste y para qué sirve? En esa, otra vez volvemos a ENESA, la entidad estatal de seguros, cuando hacemos los seguros en el plan general de seguros, siempre nos incluye unos precios de seguro. Nosotros, a través de unas compañías de seguros, hemos logrado que para los riesgos, solo y exclusivamente para los riesgos de pedrisco y de incendio, nos suban el precio en caso de indemnización. Nos pueden subir desde un 10% hasta un 50% el precio. Es un seguro que creemos que es atractivo, es un seguro que los años de buena producción, como puede ser este en algunas zonas de Palencia, pues se contrata y tiene buena aceptación, y luego además tiene otra ventaja, que puedes asegurar un 10, un 20, un 30, un 40, un 50. Puedes amoldar el presupuesto también a lo que quiera subir el precio del seguro. Sí, Asaja luchó en su momento para que estuviera incluida la sequía en la alfalfa. Seguimos luchando para que el resto de los cultivos forrajeros también se incluyan dentro de la sequía, como cultivos forrajeros como tal. Ahora mismo, ¿por qué es importante? Pues ahora mismo tenemos el seguro que lo que cubre, una de las cosas fundamentales que cubre el pedrisco, cubre el incendio, que bueno, en forraje es prácticamente imposible, pero bueno, le cubre, y cubre una cosa bastante importante que entendemos, que es la lluvia persistente, es decir, un agricultor siega sus vezas, las deja secar al sol, y en ese proceso de secado al sol, pues llueve, se estropean, esa cobertura de lluvia persistente la tenemos cubiertas en vezas, en alfalfa, en avena. Entonces, bueno, pues es un seguro que creemos que también es asequible y que, bueno, poco cuesta preguntar lo que vale, y bueno, pues sabiendo más o menos lo que vale el seguro, pues que la gente tome sus decisiones. Pero vamos, entendemos que es un seguro que también
pues de unos años para acá está siendo más atractivo y la gente le está contratando. Un seguro interesante, desde luego. El campo está aparentemente muy bonito, parece que viene todo bien, pero estas semanas hemos sufrido temperaturas bajas, incluso en algunas zonas heladas. No sé si ya han notado que algún agricultor ha tenido que dar parte o está preocupado, ¿cómo vamos? Hemos dado parte en los seguros de viñedo, al viñedo sí que le ha afectado bastante la helada, y en cereales y en colza, pues en principio no hemos dado parte. La colza sí que está la gente un poco dudando, entendemos. Parece ser que el daño no ha sido tan fuerte como para darle daño, y en cereales en principio no hemos detectado que nadie haya querido dar daño. Sí que es verdad que alrededor del 24 hubo unas heladas bastante fuertes, pero bueno, en principio la colza un poquito afectada, creemos que no con el daño suficiente para dar parte, creemos, y el viñedo sí, y el cereal entendemos que no ha habido, porque vamos, no ha habido pregunta a la gente, o sea que bueno, hemos librado de esta. Hemos librado de esta, aunque ha habido heladas. También un poco en primavera la amenaza es esas tormentas que a veces vienen acompañadas de granizo, ¿no? Es importante asegurar por todas estas inclemencias imprevistas en muchos de los casos. Pues claro que es importante. Fíjate si es importante que este fin de semana pasado hemos oído truenos y el lunes hemos tenido las oficinas llenas. O sea que al final la gente pues sí ve riesgo. ¿Cómo no va a haber riesgo? Además, ahora mismo ya no solo por eso, sino porque ya ves la cosecha hecha, digamos, la tienes casi en la mano. Entonces da rabia que en una hora te la lleve por delante. Entendemos que los seguros es la mejor herramienta, como siempre decimos, para el agricultor, para protegerse de la inclemencia del tiempo y de los topillos, que también tenemos este año. Entonces, bueno, pues en principio entendemos que la gente, por lo menos, cuando menos, que pregunte, que a lo mejor no es tan caro como le dicen. Ya nos despedimos de ustedes, volvemos el próximo jueves. Esperemos que hayan disfrutado del Día de San Isidro.